Bueno, jornada espectacular aquí en el Polideportivo de Singlar Club, junto a su presidente, el señor Carlos Risoli, en el marco, Carlito, del cierre de la colonia de vacaciones. Sí, la verdad que muy contento, agradecerles a ustedes por venir, como siempre. Y bueno, gracias a Dios tuvimos un domingo que no tuvimos todo el verano, que todos los domingos complicados, con lluvia. Hoy, gracias a Dios, salió un muy lindo día para poder disfrutar con los chicos, con los padres, y haciendo todos los juegos que se están viendo y tratando de hacer un lindo cierre de colonia que por demás de merecido lo tienen los chicos y los profesores que tanto trabajan por esto. Bueno, una propuesta de verano que es muy tradicional y que este año también ha tenido un gran éxito, ¿no? Sí, sí, venimos todos los años, venimos levantando un poquito, gracias a Dios los padres confían en nosotros, en el trabajo que hacen los profes, el aporte de la Mutual que es muy importante para nosotros y que bueno, gracias a ellos y a la comisión directiva del club podemos llevar adelante esta colonia que ya se viene desarrollando durante tantos años. Bueno, y lo deportivo, Carlito, ¿no? También arrancando el año, creo que positivamente bien y también esperando una definición interesante, ¿no?, en el torneo nocturno de Rojas. Sí, más allá de ser complicada la clasificación, creo que el jueves fue un partido realmente que apareció un poco el equipo que andábamos buscando, bueno, necesitábamos los goles y aparecieron y bueno, y sirve para el ánimo del grupo, el ánimo de la gente, que quiero agradecerle a la gente porque un lugar tan lejos para ir y complicado, un día de semana que nos acompañó, fue a alentar. Así que bueno, ahora con muchas más ganas que antes porque veníamos medio complicados con los resultados, más allá que es un torneo que es oficial, pero bueno, se usa un poco para preparación, pero cuando aparecen los resultados, mucho mejor. Está confirmado prácticamente todo el plantel, ¿no? Sí, no sé los chicos de Pergamino. No sé, no te puedo asegurar, porque en eso está trabajando la comisión de fútbol y el cuerpo técnico. Eran dos jugadores que se habían incorporado para el torneo nocturno y no sé si van a continuar. Bueno, de todas maneras, siempre valorar, ¿no?, el apoyo del público y bueno, y alentar las mejores expectativas para la temporada que se va a iniciar con el Interligas primero, seguramente, y después con el torneo local, ¿no? Sí, sí, nos sirve de preparación. Siempre es bueno tener una competencia para ir midiendo, porque más allá de hacer pretemporada y práctica amistosa, un torneo de esta envergadura creo que sirve un poco más para medir, porque se juega al 100% y bueno, y uno sabe dónde está parado. Claro. Bueno, volviendo a lo que es la temporada de verano, ¿con esto se cierra la temporada o va a haber otro evento para ir culminando esta etapa? Mira, yo creo que todo está supeditado a lo que diga el tiempo, porque el fin de semana que viene es fin de semana largo y bueno, ya veníamos como que se cerraba la temporada por el mal tiempo y todo, pero tenemos fin de semana largo y si las condiciones del tiempo van a ser favorables, yo creo que vamos a seguir con todo y por ahí sale algún torneo de vóley y algo podemos llegar a hacer. Bueno, felicitaciones como siempre por todo el trabajo y lo mejor para este año. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estamos junto al profe Ever Comino, coordinador de la colonia de vacaciones de Singlar Club, que hoy concluye, Ever, seguramente con el éxito de todos los años. Mirá, más que contento, la verdad que nos acompañó la temporada, nos acompañaron los eventos, todo, así que sí, muy contento, muy contento. Y te diría que superó las expectativas de años pasados. Bueno, como siempre, con muchos chicos, ¿no? Muchos chicos, sí, principalmente con el plantel, el semillero más chiquito, y con la parte más grande tuvimos muy, muy buena concurrencia. Y después va una cantidad de chicos que se mantienen a lo largo de cada año y siempre se van sumando un poquito más. ¿Cuáles fueron las experiencias principales que se vivieron este año? Bueno, las experiencias principales que fueron los campamentos, uno en La Falda, con aproximadamente cerca de 30 chicos, muy linda experiencia en Capilla del Monte, La Falda, Los Cocos, con una naturaleza impresionante, con muchas actividades para hacer. Y bueno, y en carpa con lo que representa la vida en la naturaleza, el volver a las fuentes, el dormir en el suelo, en el tener como techo las estrellas. Es como volver un poquito a todo, se estaba perdiendo un poco lo de la carpa y vamos tratando de recuperar, de ir recuperándolo año tras año. El año pasado habíamos hecho una experiencia en la base del CEF de Delgado, con una noche
en la cual los chicos se arman su propio refugio, todo que también no lo pudimos meter este año por la planificación que hubo, pero también fue una experiencia muy, muy positiva. Bueno, y los más chiquititos también tuvieron su campamento, ¿no? Los más chiquititos, junto con los intermedios, tuvieron su campamento acá en el club. Y la verdad que estamos muy contentos porque 50 chicos que los tuvimos acá en las instalaciones del club. Por ahí uno tiene que viajar para valorar lo que tiene. La verdad que las instalaciones de acá, decíamos, nunca, en ningún lado vamos a estar más cómodos que en casa. Y se vivió de esa forma, aprovechando los vestuarios de la cancha, aprovechando las instalaciones, la pileta, toda la parque del parque. La verdad que la pasamos muy bien y con mucha concurrencia, que eso es lo importante. Y también una de las cosas que destaco es que no se para la colonia. Si bien un grupo se va de campamento, los profes que están a cargo de los otros equipos siguen trabajando. La colonia funcionó desde diciembre a febrero sin suspender bajo ningún punto, ninguna jornada. Que eso es muy positivo también para sumar la cantidad de clases. Bueno, como siempre, ¿no? Un excelente trabajo, ¿no? De todo el grupo de profesores que te acompañó. Sí, es para destacar el trabajo de los profes, de Lucas Mayetti, de Juan Martín Traverso, de Martín Romero, de Camila Martín y de Solange Sol Baroni. También tuvimos de ayudantes a Catalina Comino, a Paula Manacorda y a Micaela Becci. También, así que felicitar a todo el equipo de profe y ayudante, porque la verdad que lo han realizado de la mejor forma posible. Y como siempre la institución, la Mutual, ¿no? Respaldando toda esta actividad, ¿no? Sí, esto ya hace muchos años que la Mutual viene ayudando en todo lo que es estos eventos, esta parte de colonia, todo. Nos están cascoteando un poquito con los juegos tradicionales. Sí, el apoyo, bueno, de la directiva y de la Mutual, que es muy importante, y más que nada para nosotros siempre el apoyo y coordinación de Karina Suricid, de hace muchísimos años, que está encargada de todo lo que es la colonia. Bueno, ahora sí viene entrega a los presentes, así que ver, felicitaciones por todo y bueno, a redoblar esfuerzo para que esto tenga continuidad y se vaya consolidando día a día, ¿no? Sí, como se dice muchas veces, uno a lo mejor van cambiando a veces los profes, va cambiando uno, nunca se sabe al año siguiente quién es el que va a estar, pero es lindo que se continúe siempre con esta idea, que se continúe con las actividades de colonia, lo que es recreativo, de natación. Se hizo mucho en natación, también mucho hincapié en la natación. Tuvimos muy linda concurrencia en lo que fueron estos dos meses en la parte de natación. Se ve la evolución de los chicos, los padres nos piden a su vez que y ven el avance día a día de los chicos en el medio, un medio tan rico como es el agua. Y bueno, y también con respecto a lo de hoy, con los juegos tradicionales, toda la familia participando, son esos juegos tradicionales que son la tradición de cada país. Entonces trajimos juegos hoy, si bien el tejo ya está instalado acá, se hizo el croquet, que es un juego muy parecido al golf, que bueno, que ya se juega en Argentina hace muchos años atrás, pero que fue perdiendo trascendencia, pero bueno, con el envión que se le está dando hoy en día a los juegos tradicionales se van a recuperar. Y el cub, que es un juego vikingo, que es parecido a las bochas, y bueno, hoy estamos lo que estamos jugando y coordinando hoy acá también. Gracias, felicitaciones por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar desde el comienzo, en el transcurso y en la finalización de la colonia. ¿Cómo le quieres prestar?